Coahuila, un estado con energía. Felicitar a las y los legisladores aquí presentes y con ellos a los legisladores del país, tanto federales como locales, que junto con la voluntad del Ejecutivo Federal, hoy creo que tenemos un México nuevo, un México distinto. Seguramente faltan muchas cosas por hacer, pero este país hoy tiene una reforma laboral, tiene una reforma educativa, tiene una reforma fiscal. Y con algunos de ellos, en el caso de nuestra amiga Cristina y nuestro amigo Alejandro, nos tocó compartir también una reforma importante, que fue la del 2010 y 11, la reforma en materia de derechos humanos, que es significativa en mucho para este país, y todavía faltan muchas cosas que a partir de ella siga generando nuestro México. Lo dijo Alejandro, lo voy a entender, que estamos en un lugar muy emblemático. No es este el edificio original del Congreso del Estado, pero sí este Congreso que a lo largo de la historia del país ha vivido momentos importantísimos. Fue una legislatura de Coahuila la que desconoció a Victoriano Huerta cuando el homicidio del presidente Madero, y también fue esa legislatura la que dio facultades a Venustiano Carranza para iniciar la lucha constitucionalista. Pero también les quiero decir que de acá, de Coahuila, y precisamente en esta legislatura y en la anterior, se han discutido normas muy importantes para nuestro Estado. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, recientemente el matrimonio igualitario. O, por ejemplo, en materia de derecho civil, las normas relacionadas con el divorcio sin causa expresa. O también esta legislación de transparencia que ustedes han señalado, o nuestra legislación electoral. Decirles a ustedes, legisladores, y a todos, que restan evidentemente muchas cosas por hacer en un estado tan dinámico como el nuestro. Somos la tercera economía del país, el tercer estado exportador. Siempre habrá cosas que discutir. Próximamente nos hemos enterado de la discusión, por ejemplo, de nuestra ley electoral para adecuarla a la reforma federal. Seguramente estará el tema del género en la discusión que aquí se haga. Nosotros y muchos de ustedes nos hemos pronunciado por la equidad y la igualdad en la oportunidad para acceder a los cargos públicos. Este Congreso, lo sabe doña Silvia, Alejandro, Cristina, tiene igual número de diputados, mujeres y hombres, electos por el principio de mayoría. 8 mujeres y 8 hombres. Y en el total es número non, son 13 hombres y 12 mujeres quienes forman parte de este Congreso. Es la legislatura con mayor número de mujeres en la historia de nuestro Estado. Viene la discusión de los cabildos en su integración por la ley. En Coahuila ya desde hace tiempo la integración es igualitaria, pero no horizontalmente. Hoy nosotros estamos proponiendo que también sea horizontal, de tal manera de que en el arranque tengamos igual número de mujeres y de hombres con posibilidad de ser alcaldes. Yo creo que estas discusiones están por venir. También tienen otras discusiones que son acá polémicas. Acabamos de enviar una iniciativa para proponer la eliminación de la fiesta taurina, a ver qué sucede. Pero hay otras que representan competitividad. El presidente Peña anunció hace poco lo de la justicia cotidiana. Hemos propuesto la eliminación de la publicación de edictos en los diarios, en los periódicos, vaya, para hacerlo ahora en una página de internet. Esto que parece tan sencillo, se ha convertido en un tapón en la ejecución de sentencias o en el desarrollo de juicios. Porque cuando le dices al ciudadano, en esta ley de declaración de ausencia, por ejemplo, pues tienes que hacer 3 publicaciones en un diario de circulación nacional. Pues eso le significa a un ciudadano gastar 70,000 pesos, 80,000 pesos, cuando anda buscando, por desgracia, por la desaparición de un familiar, anda buscando a lo mejor una pensión de 1,500 pesos al mes. Cuando ahora mismo nosotros sabemos que
que esta norma que viene del siglo XIX y que fue muy importante, pues ahora sabemos que el Internet supera en difusión cualquier prensa escrita. Si los diputados, en términos legislativos, obsequian esta iniciativa, pues tendremos un desarrollo de muchos procesos rápidamente. Esta legislatura también resolvió sobre la ley de declaración de ausencia. Es una ley muy importante para nosotros, si a partir de que reconocimos un hecho terrible, que fue la desaparición de personas. Hoy hay 1.700 coahuilenses desaparecidos que estamos buscando. Y esta ley, pues, permite resolver en la vida cotidiana de quien sufrió la desaparición de un familiar, pues muchas cosas, sin borrar su búsqueda. Porque la ley de declaración de ausencia no es por desaparición, no implica un paso a la presunción de muerte. Estamos muy contentos porque ustedes están acá, porque entendemos la importancia de este tipo de eventos. Hay una preocupación que creo que muchos compartimos en el país, el hecho de que un derecho vigente se convierta en un derecho no positivo, es decir, que nadie lo aplique. Y que tengamos una gran reforma, una reforma de gran calado, como la Ley General de Atención a Víctimas, y que luego no se traduzca en leyes estatales que debieron de haber sido votadas en un tiempo determinado. En realidad somos pocos estados los que hoy tenemos, por ejemplo, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, aun cuando hace muchísimo debió haber sucedido esto. O hay muy pocos estados que tengan su legislación de declaración de ausencia, cuando la ley general, votada por ustedes, ya lo obliga. Lo mismo sucede con la ley de protección de las niñas, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Todavía es el momento que no tenemos todas las procuradurías ni todas las legislaciones votadas. Por lo tanto, esta visita de ustedes creo que es bien importante para que no se pare el efecto de una gran reforma que es la que ustedes hicieron realidad por unanimidad. Es decir, que la discusión que se dio allá no tuvo votos en contra. Por lo tanto, en teoría, debería transitar, pues, fácilmente en las entidades federativas. Vi hace unos días un punto de acuerdo, creo que también aprobado por unanimidad, por la permanente, en donde nos dicen a las legislaturas de los estados, no es el caso de Coahuila, porque aquí ya, de que nos ajustemos a la resolución de la Corte en materia de matrimonio igualitario. En teoría, si todos los partidos están representados en la permanente, esa no debería de ser una discusión local, y mucho menos debería haber afirmaciones contrarias a convenciones aprobadas por nuestro país y que están en la Constitución General de la República, que también fue aprobada por unanimidad y que creo que en casi todas las legislaturas fue aprobada por unanimidad. Termino diciéndoles que para nosotros la transparencia representa tres cosas. La rendición de cuentas, eso es claro. Pero hay otras cosas que están allá. Por ejemplo, la competitividad, la certidumbre. Yo lo platicaba hoy en la mañana con la presidenta del Instituto de Transparencia. Cuando un inversionista extranjero llega a un estado, adquiere un predio, va a invertir en él, aquí Nuevo León ahora tiene la Kia, por ejemplo, que está generando muchas empresas alrededor, y resulta que a los 2-3 días se entera el empresario que el terreno no era de quien se lo vendió, que el notario no era notario, y que el registro público no registró, pues imagínense lo que representa para la economía de una región. También debe significar factor de transformación. Ustedes, senadores, escucharon lo que está en nuestra ley, y ustedes son diestros y saben de eso. Hay muchas cosas nuevas en nuestra legislación, y algunas de ellas responden a necesidades, a opacidades del futuro, perdón, del pasado, que no queremos que se repitan en el futuro, responden a nuestro deseo de transformarnos. Yo agradezco dos cosas. Primero, que respetaron nuestras particularidades, no solamente en esta ley, también en la Ley de Protección de las Niñas y los Niños. La legisladora Angélica de la Peña y ustedes nos echaron la mano
para no obligar que la Procuraduría estuviera dentro del DIF, sino respetar la autonomía que tenía la de Coahuila, que tiene la de Coahuila. Eso es algo importante. La segunda, que respetaron nuestras singularidades en nuestra legislación. Yo creo que el compromiso de nosotros en el Ejecutivo, y creo que de los diputados, y hablo un poquito por ellos, es armonizar en lo que resta para que nuestra legislación cumpla con los estándares que ustedes nos impusieron. Yo les agradezco a todos. Le voy a pedir a don José María Fraustro que él sea, como debe de ser, el que declare inaugurado este foro, estando además en el recinto del Congreso. A todos ustedes, muchas gracias.